Hola nuevecillas, antes de empezar con el vídeo voy a hacer un pequeño unboxing porque tengo que anunciaros unas cosas y tengo que anunciarlo ya y el vídeo estaba grabado desde hacía mucho tiempo y ahora no puedo grabar porque estoy de exámenes, pero bueno, así que perdonad que haga este pegote, pero es que os lo tenía que contar. Hace unos días recibí este paquetito que voy a abrir ahora, voy a hacer un unboxing para hablaros de una nueva lectura conjunta. Vale, me he quedado un poco confusa porque ponía esto aquí del periódico. Pero sí es lo que yo creía que era, que es un paquete de ediciones B. El libro que he recibido es Hasta la última palabra de Tamara Island Stone. Este es el libro que hemos decidido escoger para la próxima lectura conjunta. Ya sabéis que algunos booktubers, no es que tengamos un club de lectura exactamente, pero cada X tiempo nos reunimos y leímos un libro como todos juntos y lo comentamos por las redes con vosotros. La lectura conjunta se realizará entre los días 1 y 7 de febrero. El 7 de febrero, domingo, habrá un hangout en el canal de Esme en el que hablaremos con la propia autora, que todavía tenemos que ajustar los horarios porque, claro, Tamara está en Estados Unidos y nosotros aquí en España, entonces es un poco jaleo. Como siempre, hay un sorteo también por canal, os recomiendo pasar por los canales del resto de participantes en la lectura conjunta, que os dejaré en la cajita de la descripción. Las bases del sorteo también estarán abajo en la cajita de la descripción. De nuevo, habrá un ganador por cada sorteo, es decir, por cada uno de nosotros que participa en la lectura conjunta. Y los ganadores se anunciarán en ese hangout. De todas formas, estad muy atentos, por favor, a nuestros perfiles de Twitter y el resto de redes sociales, porque por allí también anunciaremos cosas, pues si van cambiando alguna fecha o algo. Y nada, pues eso era todo lo que os tenía que contar. Ahora sí que sí, os dejo con el wrap-up. Hola nuevecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy os voy a hablar de los últimos libros que leí en 2015, en los meses de noviembre y de diciembre. En noviembre solo pude leer 4 libros que os voy a enseñar ahora mismo. El primero de ellos fue La maldición del ganador de Marie Rutkowski, que bueno, fue un libro que la verdad es que me gustó muchísimo. Estuve a punto de ponerlo en el top 10 de mejores lecturas, pero al final con los últimos retoques de la lista como que decidí dejarlo fuera. Pero bueno, fue una lectura que me gustó mucho, es que no sé, no es un libro que aporte, yo creo, muchas cosas así novedosas a la literatura juvenil, pero yo creo que la forma de enganchar, ¿no?, al lector, o esa era mi sensación mientras lo leía, hizo que me gustara mucho, que disfrutara mucho la novela. Se lee muy rápido, la narración me parece muy atrayente en ese sentido, ¿no? Te incita muchísimo a leer. También no dejan de suceder cosas, y aunque es una primera parte de una trilogía, no sé, creo que tampoco es tan introductoria, pasan cosas. Hay casos que me llaman la atención ciertos de estos elementos que yo creo que no se tratan tan a la ligera, que no deben tratarse a la ligera, y aún así no creo que lo trate con ningún tipo de mensaje, sino simplemente para, digamos, contextualizar o dar a entender cómo funciona la sociedad de este mundo, ¿no?, que ha creado la autora. De este libro no os voy a hablar mucho porque ya hice una video reseña que os dejaré por aquí y por ahí, pero bueno, es una historia bastante interesante que me gustó, aunque tiene sus cosas que no me terminaron de convencer. Una de las sorpresas de noviembre fue Medio Rey de Joe Abercrombie. Es la primera novela que leo del autor y es su saga que está catalogada como, como novela juvenil. Y la verdad es que me gustó mucho, me gusta mucho todo el entramado de dioses, ya que bueno, es un libro más de fantasía épica que yo creo que intenta acercar un poco el género a los más jóvenes, evidentemente. He oído que el autor es más bruto en muchos sentidos, en muchos aspectos, ¿no?, de sus libros, así que entiendo que estas obras, por ser juveniles, están un poco como más matizadas, son un poco así más blanditas, ¿no? Pero bueno, aún así me parece que es una apuesta muy buena, que aunque se vea un poco más sutil, a lo mejor, ya os digo que es el único libro que he leído de la autora hasta ahora, pero bueno, en base a las reseñas que he visto de otros de sus libros, es crudo, pero tampoco a lo mejor llega a ser tan duro. No tiene problemas ni reparos en describir escenas más cruentas o más violentas. Entonces, bueno, yo creo que para los que queráis empezar a leer a lo mejor algo de fantasía épica, algo así, pues está bastante bien. Yo de momento estoy muy contenta. Tengo el segundo libro que quiero leer ya este mes, a ver si me pongo con él. Y bueno, la verdad es que esta primera aproximación a los libros del autor me ha gustado mucho y espero pronto ponerme con alguno de sus libros más catalogados para adultos, porque la verdad es que me está gustando la experiencia de esta trilogía.
Y el último libro que leí en noviembre es Ángel Mecánico, la primera parte de la trilogía Cazadores de Sombras, Los Orígenes. Quiero decir que me gusta mucho esta serie, esta saga de libros de Cazadores de Sombras, perdón. Me ha gustado muchísimo el personaje de Will, el personaje de Tessa es el que todavía me chirría un poco más, pero bueno, me ha encantado conocerlos a todos los personajes, me gustó mucho la historia. Y empecé el mes de diciembre leyendo también Cazadores de Sombras, el cuarto libro, Ciudad de los Ángeles Caídos. Para mí, de la serie principal, este quizá es... no es el más flojo, para mí el más flojo fue el primero porque fue como, no puedo. Pero es cierto que este le ve un poco más de transición. Ya he leído el quinto, por ejemplo, el quinto me parece que tiene mucha más acción que este. Y el tercero y el quinto de momento son mis favoritos. Tampoco puedo hablar mucho de él porque claro, al ser una cuarta parte, pues ya sabéis, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho, llegado a este punto ya me había dado cuenta de que estaba muy muy enganchada a Cazadores de Sombras. La verdad es que estos libros me gustan por eso, porque aunque tengan cosas que puedes decir... son juvenil total, pero enganchan mucho y me parece que tiene una trama ahí de árboles genealógicos, politiqueos, chanchullos por ahí, y luego unido a todos los elementos paranormales, fantásticos y mágicos, hacen que sea totalmente enganchante. La verdad es que, vale, no son, literariamente hablando, digamos, no son los mejores libros juveniles que he leído, pero me están gustando muchísimo. Con este libro ya dije, sí, sí, me encanta. Para descansar un poco de la fantasía, Cazadores de Sombras y demás, decidí leer Yo Estuve Aquí, de Gail Forman, que es una novela contemporánea, también juvenil. La verdad es que este libro no fue todo lo que esperaba, creía que iba a encontrar una historia como más conmovedora, como me pasó al leer Si Decido Quedarme. Cosas buenas que sí que me gustan evidentemente de este libro es cómo escribe la autora, muy cautivadora, que escribe como tranquila, como sosegada, como intentando, como si te hablara despacito, como si te hablara de forma dulce, pero la historia en sí, esta historia en concreto, no me termina de convencer. Básicamente trata de la historia de una chica llamada Cody que, bueno, pues tiene que lidiar con el suicidio de su mejor amiga Meg. Entonces, bueno, ella un poco empieza a divagar sobre qué es lo que la ha llevado al suicidio, a su amiga. Entonces ella empieza a pensar, a darle vueltas sobre si realmente su amiga quiso hacerlo o fue alguien o algo lo que la empujó a ello. Es como que esas idas y venidas en sus pensamientos a mí no me terminaron de convencer. Creo que no se llega a esa emotividad, a esa sensibilidad, ¿no?, que había, por ejemplo, en Si Decido Quedarme. Creo que hace reflexionar un poco acerca de hasta qué punto las personas pueden influir en los demás sin que nos demos cuenta de ello. Creo que ese es el mensaje principal de este libro. Decidí continuar con Cazadores de Sombras y leí la segunda parte de Los Orígenes, el Príncipe Mecánico, siempre los confundo. Aquí Will ya se consolidó como uno de mis personajes favoritos de los Cazadores de Sombras y bueno, pues estoy deseando leer el tercero porque creo que va a ser un libro devastador y me pondré dentro de poco con él. De nuevo, por cambiar un poco, decidí enfrentarme a otra obra contemporánea. En este caso leí Cartas de Amor a los Muertos, de Ava de Leyra. Tengo que confesar que con este libro al principio no estaba nada convencida. Era como entretenido, me estaba entreteniendo, estaba más o menos enganchada, pero no conseguía como contactar. Pero, no sé, en algún punto del libro dije... me gusta mucho. Una obra realmente epistolar, ya que está narrado como si fuera un diario, como si fueran cartas que, con su nombre indica, la protagonista envía a muertos a personajes famosos como por ejemplo Amy Winehouse, que evidentemente ya han fallecido. Creo que esa conexión que establece entre su propia vida, sus propios sentimientos, lo que le va sucediendo y la vida de estos personajes resulta bastante cautivadora, lo primero. Lo segundo también es muy original, va desentrañando muy poco a poco la forma de pensar de la protagonista y bueno, las conclusiones que llega al final, ¿no? Lo malo de estos libros contemporáneos que he leído últimamente es que en todos hay fallecimientos. También en este caso la historia gira en torno a la hermana mayor de la protagonista que falleció. Lo que me gusta también de esta parte, por cierto, es que no se dice desde el principio qué ha pasado. Es una cosa que se va desentrañando, entonces Laurel, que es la protagonista, de vez en cuando hace referencias, pero claro, no sabes exactamente qué pasó o por lo que tuvo que pasar la propia protagonista, y cuando se va descubriendo todas las cosas hacia el final, que es ya cuando ella cuenta todo realmente con claridad, te quedas impactada porque yo al menos no esperaba que fueran, o sea, que esas cosas pudieran haber pasado, no lo sé. Decidí ponerle fin, por fin, a una de las trilogías sagas que tenía pendientes y decidí leer Leal, de Verónica Roth. Evidentemente ya sabía lo que iba a pasar al final y eso hizo que fuera un poco leyendo en plan ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Pero bueno, aún así lo disfruté bastante. No es mi libro favorito de la trilogía, mi favorito es Insurgente, el segundo yo creo que es Divergente y creo que el último es Leal, pero porque lo veo muy lento y como que no pasa demasiada gran cosa, pero, y lo digo muy en serio, creo que es un final adecuado para la saga,
De hecho, creo que es valiente para el tipo de libros que solemos leer de este estilo. Estos libros juveniles todos suelen acabar más o menos igual y este me parece un poco distinto a lo que suele pasar. Quizá lo pedía, en mi opinión, así que me ha gustado. Aún así, ya os digo que no es el libro que más me haya gustado de la trilogía. Y el último libro que leí fue Los cerezos en diciembre, de Ariel A. Almada, que es uno de estos libros pequeñitos de Coma Negra que tiene unas ediciones preciosas. Son libros un poco como de autoayuda, porque a través de una historia te transmiten una enseñanza y como un mensaje para tu propia vida, pero así tal cual, descarado. Me ha encantado, la verdad es que me ha gustado mucho, porque habla de cómo tenemos que enfrentarnos a los problemas y que evidentemente todo el mundo tiene malos momentos en su vida o temporadas malas, por las que pasa que parecen que se va a acabar el mundo, pero que hay que saber enfrentarse a ellas y sacar algo bueno de ellas y sobre todo ser constructivo, no destructivo, con nuestra propia vida. Básicamente ese es el mensaje de este libro. Acabo de recordar que muchos de mis últimos vídeos preguntasteis cuántos libros había leído en 2015. En Goodreads hay marcado 75, pero yo sé que por lo menos son 76 porque releí Frankenstein y como era una relectura como que no te lo marca el contador, entonces bueno, y juraría que hay algún que otro libro que no me apareció en Goodreads también y que he leído. No he llegado exactamente a lo que era mi meta de 80 libros, pero bueno, yo estoy muy contenta porque he tenido muy buenas lecturas. También he leído mucho para editorial, entonces esos libros no quedan reflejados ahí, entonces es como que bueno, que he superado realmente ese reto. Y bueno, pues nada, igualmente yo estoy muy contenta con las lecturas y eso es lo que importa al fin de cuentas. Este año me he vuelto a proponer 80 libros y esta vez sí que espero cumplirlos, que Goodreads diga, lo has conseguido, bravo. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!